Definitivamente en estos días de gobierno, ya prácticamente superado, de agosto, desde que llegó Gustavo Petro, lo único que hemos visto es un afán increíble por poder cumplirle a esas promesas que tanto criticamos: acabar el SMAD, mover a la policía, acabar los bombardeos, eliminar la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y, claro, buscar el mal llamado perdón social. Pues muy bien. Esos eh, criminales en Colombia ya ven que pueden hacer negociaciones y el gobierno ha dejado abiertas las puertas para poderlo lograr. Por eso, los criminales han presentado una propuesta eh, para que la justicia especial para la paz, la justicia de las FARC, porque pues fue confeccionada entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, asuma los casos de quienes se acojan a ese modelo de justicia. De acuerdo con lo que se va conociendo. Las organizaciones eh, ilegales están listas para decirle al gobierno Petro que quieren negociar. Ojo, negociar, no someterse a la justicia, sino acogerse al sistema de justicia. Lo grave es que aquí terminarán todos siendo altas partes contratantes, como si se tratara de estados o grupos eh, con estatus de beligerancia para poder negociar con el gobierno Petro. El problema cuál es? Van a negociar Colombia, no otra cosa distinta. Pues muy bien, de acuerdo con lo que se va conociendo, quienes no tengan procesos judiciales pero decidan voluntariamente aceptar acogerse a la justicia, tendrán que realizar unas actividades de corrección para reparar a la sociedad. Ellos han dicho que eso puede consistir en estudios, trabajos sociales y acompañamiento psicosocial. También eh, los representantes de, las, de los grupos criminales en Colombia que delinquen en Antioquia, por ejemplo, señala que a los integrantes de los grupos ilegales que se acogen a la justicia y acepten uno o varios delitos, en la justicia especial para la paz les impondría una corrección alternativa que consiste en una privación de la libertad en centros de acogimiento por un periodo establecido y acordado por las partes con derecho al subrogado y la suspensión de la ejecución de la pena. Esa sanción estaría acorde con la gravedad del delito su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los hechos y las garantías de no repetición. Igualmente señalan que quedarán suspendidas las extradiciones, claramente, y que se podría revivir solo frente a nuevos delitos cometidos luego de lo que ellos llaman el acogimiento. Además, ahora hay una parte en la que se explica cómo funcionaría ese proceso que ellos pretenden. Se establecen cuatro fases de ese proceso que ellos llaman de acogimiento, que, repito, no es de sometimiento a la justicia, lo que significa que va casi por su cuenta, por sus reglas y las que la JEP les ofrezca para ellos poderse acoger. La primera fase la llaman de acercamiento, la segunda de sensibilización, la tercera de afianzamiento y la, ter y la cuarta de exploración. Eh, aquí hay una, hay una, la, la, perdón, en la primera fase están estas eh, eh, cuatro, cuatro elementos. En la segunda ya viene el diálogo, viene la concertación, en la tercera viene la implementación y en la cuarta, la famosa verificación de los acuerdos. Eh, los representantes, los voceros autorizados o designados por la organización al margen de la ley y por el gobierno nacional que participan en cualquiera de estas etapas del proceso no van a incurrir en responsabilidad penal o disciplinaria por razón de su intervención y la participación. Como parte de esos acercamientos, ese grupo armado organizado al margen de la ley deberá suministrar una primera información general sobre la organización criminal el número de personas que busquen acogerse a la justicia y detallar el territorio de influencia. Además, la entrega de menores estaría a cargo de la Comisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio Público y las Naciones Unidas. Pues todo esto, doctor Fernando y queridos oyentes, es lo que se está planteando, es la propuesta que han presentado eh, los grupos eh, al margen de la ley para buscar someterse a un sistema de justicia como el de Justicia Especial para la Paz, que sabemos que, aunque desde el 2016 funciona, a la fecha, en el 2022, no hay la primera condena para hacer pagar a los máximos responsables de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad y todo tipo de vejámenes cometidos contra la población colombiana, incluidos, por supuesto, hombres de nuestra fuerza pública. Es lo que va y vaya que si se parece esto a la idea que tienen ahora del proyecto de ley sobre la, lo, la, el modelo de. Eh, estado con paz o de modelo de paz eh, social que están tratando de meter en el Congreso de la República. Por ahora no veo dónde está la ayuda, la asistencia, el cumplimiento a los más pobres del país, no lo veo. Por ahora veo que están trabajando para lograr la paz total que ellos dicen que van a lograr. La paz total, que es la impunidad absoluta, eso es. Y entonces, una vez que hagan la paz con este clan, con aquel grupo, eh, aparecerán los otros. Aparecerán los que quieren seguir con el negocio antes de que les den la paz total.